Encantada, ¿eh? Yo soy Nuria. Muy bien. Siéntate. Y te comento un poquito lo que tenemos en mente. Que es una emprendedora cualificada, y pues hemos pensado en ti, tanto el ayuntamiento como el centro de la mujer. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Soy Marta, la concejala de la mujer, de servicios sociales y en nuestro barrio. La historia es hacer un vídeo de todas las trabajando, las empresarias y todos los que participan en los desayunos, hacer un vídeo en el que aparezca, en el que se muestre un poco a qué se dedica y imaginación, y bueno, queremos empoderar a la mujer empresaria. Me llamo Nieves Sánchez, yo nací en Madrid y me vine a vivir a Torrijos cuando me casé, hace ya 30 años. Estudié turismo, técnico de empresa de actividades turísticas y trabajaba en una agencia de viajes. Y a la vez lo compatibilizaba con estudios de deporte y trabajaba enfocado siempre a la mujer. Y en el año 2010 me hago empresaria agrícola. Es un sector que desconocía totalmente y me tengo que dedicar a hacer cursos, sobre todo de joven agricultora. Tenemos, como digo, una empresa agrícola pequeña. La mayor parte de las hectáreas que tenemos son en arrendamiento. Esa empresa agrícola abarca viñedo, que sí que es nuestro, que plantamos. Y luego tenemos melocotones, cereal, olivas, almendro, un poquito variado. En la bodega tenemos a nuestra compañera, nuestra mano derecha, Mari Carmen, que es nuestro administrativo y contable, Miguel envasando, Jesús repartiendo. Y en el campo está nuestro tractorista, Justo Felipe, que es de la familia. Es una empresa muy pequeña, familiar, y se saca como se puede, con mucho trabajo, con muchísimas horas de esfuerzos. Ya estáis viendo en las noticias, en la tele, todos los problemas que hay. Lo único que se pide es que se paguen los precios justos, que las subvenciones de la PAC no lleven tanto papeleo, sobre todo a la gente mayor. Es imposible. Mi trabajo es ayudar en lo posible a visibilizar la bodega, preparar catas, recibir a la gente, venta al público. Cada vez hay menos uva, pero bueno, seguimos elaborando aquí en la bodega. Somos de las pocas bodegas que pueden elaborar. Nosotros estamos tanto en Torrijos como en Carmena. Principal proyecto ahora es hacer un vino de pago, que significa que de nuestra propia cosecha va a ir embotellado con nuestro nombre, con nuestra botella. Aquí en Carmena tenemos un pequeño despacho de vino que podéis encontrar. Vermú, que todo el que le prueba sale encantado, Pedro Jiménez. Si queréis conocer una bodega pequeña, familiar, auténtica, no de exposición, podéis pasar a vernos cuando queráis. Thank you.
Buenos días, Afric. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿qué tal se está dando? Bueno, bien, 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 bien. Como siempre, qué bonito todo. Bien. Qué bonito. Pues te traigo el vinito que me cargaste. Ah, genial. Pues así que gracias. Nada. Venga, besito. Hasta luego. Hasta luego. Pues África es una chica de 38 años de Rielves, que hace unos poquitos de años ya se vino a Torrijos a vivir. Llevo 17 años trabajando en un taller de automoción y bueno, siempre me ha apasionado mucho la moda. Y bueno, a raíz de que nació India, pues me ha gustado mucho más la moda infantil. He decidido emprender Little India gracias a mi pequeñaja que tiene 3 añitos y me gusta mucho el asesorar a las amigas y bueno, y en este caso clientas, para que puedan disfrutar también de vestir a sus pequeñajos. Pues la conciliación familiar es un poquito complicada, la verdad, pero bueno, trabajando en equipo con mi marido, con David, y nos compaginamos muy bien. Oye, tú tienes que haber contestado quién es África. Mamá. Me gustan mucho los niños y me gusta mucho la moda y me encanta cuando las mamás me preguntan una vez que compran el Little India, el feedback con los clientes me ayuda a seguir adelante. El que vuelvan a repetir cogiendo ropa de Little India y vestiendo a los pequeños con Little India me encanta y eso me hace continuar y aunque a veces es muy difícil, pero esto ayuda mucho y al final muchas clientas, ya digo, que se han convertido en amigas. A pesar de ser online, que es verdad que es un poco más complicado porque a la hora de vender un producto online tienes que trabajar mucho la imagen y trabajar mucho para que ese producto llegue a gustar, porque no se puede tocar. Siempre intento trabajar de la forma más cercana con las clientas. ¿Competencia? Sí, hay mucha competencia, pero creo que es bueno porque cada compañero tiene una forma de trabajar y al final cada uno tiene su esencia. El producto se vende online, ¿vale? Con la página web. Trabajo mucho en redes sociales, bueno, pues por WhatsApp y demás. Y la gente incluso de aquí de Torrijos pues puede venir sin ningún problema a casa para verlo si le gusta algún tipo de modelo y sin ningún tipo de problema. Buena. ¿Qué tal, guapa? Qué bonita, por Dios. Personalizada, como me dijiste, ¿vale? Pues yo creo que encaja muy bien aquí. Ahora le Se ponemos. Puede hacer de muchos colores y la hay de tamaño pequeñito y en tamaño grande. Ahora le buscamos un huequecito donde tú quieras, que allá hay cositas de bebé o donde tú vale. veas, le buscamos un hueco. Vale. ¿Y qué tal te va todo? Bueno, bien. Bien, la página poquito web nueva. ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Y tú qué tal todo por aquí? Bien también. Bien. Esperando que llegue un poco eso también el verano. Ya, este neceser de aquí. Y ponerla, por ejemplo, aquí. Pues me alegro que vaya todo bien. Pues soy Úrsula. Soy de Jerez, evidentemente en el habla ya me lo habréis notado. Y soy emprendedora, básicamente. Me encanta este mundo de la personalización y eso es lo que soy. Mamá, ama de casa y ahora emprendedora. Pues me vine a Torrijos uniendo a la familia. Como ya en Jerez trabajaba en una tienda de personalización, estuve casi 15 años. Traje unas cuantas materiales, cositas que tenía por casa. Estaba trabajando en un supermercado aquí. Esa cosita de yo echaba de menos, ¿no? El poder crear a otro nivel, porque al final era como, en casa era un hobby. Y se presentó la oportunidad. Nada, un día me levanté y dije, voy a por lo que me gusta, de verdad, voy a por mi sueño. Ha sido un mes duro de montar todo esto, pero ya está abierto. Es un sector, no voy a decir que todo es fácil, porque no. El mundo de la personalización, a pequeña escala, quizá tipo comercio,
sí que hay más mujeres al frente. A mí me da igual. Yo estoy persiguiendo mi sueño. La verdad es que llevo 15 años casi en esto. Nunca he tenido un rechazo, eso es cierto. Intentamos cubrir la mayoría del campo posible de la personalización. Millones de artículos, muchísimas técnicas. Textil, madera, loza, cristal, competencia hay un montón en este sector. Nosotros intentamos ofrecerle al cliente la cercanía, la calidad de los productos. Muchas de las cosas las hacemos nosotros. O sea, el mimo con el que hacemos todo lo que nos encargan, yo creo que es la diferencia que ofrecemos. El cliente deja aquí un trocito de él y nosotros intentamos darle un trocito de nosotros. Al cliente le doy mi número de teléfono, le doy su tarjeta, ellos me envían, ¿no? Claro, y más directo, Instagram funciona muy bien y me tengo que plegar. Que os espero aquí en Personalizarte. Si queréis regalitos bonitos para los papás, para las mamás, para los abuelos, para nosotros mismas, que también tengo cosas muy chulas para regalarnos nosotras. De guapa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, encantada de venir aquí a tu hogar. Lo primero que te traigo las cositas que me encargaste. Ah, muy bien. Uy, qué bonito. Espero que te guste. Qué bonito. Que salen las cosas bien también. Yo sé que tú siendo ceramista, de la taza, pero bueno. Muchas gracias, Úrsula. De nada. Me encanta este sitio. ¿Te gusta? Muy bonito. Es muy tú. Es muy yo, que soy muy caótico. Y luego que también aquí trabaja Ángel, que Ángel pinta y... Bueno, tenéis un coworking. Son, te dejo trabajar. Muchas gracias por venir. Me encanta. Me alegro mucho de verte. Vendré más veces. Hasta luego. Pues Alba es una ceramista que empezó hace ya 2 años con este proyecto. Y bueno, y trabajamos aquí en Toledo. Escogí la cerámica porque tenía una espinita clavada hace muchos años. Sobre todo, pues siempre he trabajado de cosas creativas y he estudiado cosas creativas y decidí estudiar cerámica. Y me encantó y descubrí que era mi pasión. Y la gente te va conociendo, también es un sector que está muy poco valorado para el trabajo que tiene detrás. No son fáciles. Yo tengo, bueno, mi pequeño taller lo tengo en Gerindote, que es donde yo trabajo mis piezas, y aquí en Toledo, en la calle Azacanes, es donde tengo el taller donde imparto clases y donde, bueno, donde hacemos la mayor, vamos, donde trabajamos la mayor parte del tiempo. Y le damos aquí la forma de la cabeza entera, pero aquí es donde le falta, como detrás de la oreja. Yo creo que ahora, actualmente sí que es verdad que hay muchas más mujeres dedicándose al sector de la cerámica, pero ya desde... La historia pasada, muchas mujeres también tuvieron, bueno, se dedicaban al trabajo más duro de la cerámica, que es el amasado del barro. Y ahora, bueno, una mujer poder decir soy ceramista o no estar en un segundo plano parece difícil, pero es verdad que se está normalizando y sí me ha costado como mujer porque siempre se sobreentiende que el hombre es el que trabaja la materia prima, pero en realidad creo que estamos abriendo camino en ese sentido. La idea de Camarrupa nace mientras yo estaba estudiando, terminando mis estudios de cerámica, que ya tenía claro que quería montar, bueno, pues mi propia marca de cerámica, que significa la forma subjetiva que sobrevive a la muerte del cuerpo. Y es un poco eso lo que significa mi proyecto. Cerámica se queda aquí, nuestras vidas pasan por la cerámica. Cuando empecé con la marca ya había estudiado la decoración, el torno también. Sí que hay algo que, en lo que me distingo, que es en la temática, porque a mí me gusta trabajar con la temática erótica. Casi todo lo vendo por redes sociales, Instagram, página web, y me dedico pues, a impartir talleres y a realizar producción para hacer mercados o para hacer exposiciones. A que alguien pueda aprender un oficio o pueda aprender diferentes técnicas de cerámica. Pues me gusta mi trabajo porque creo que es un sector que cuenta historias, que cuenta historias y eso es lo que a mí me gusta mucho de mi trabajo. Hola, Eva. Hola, Alba. ¿Qué tal?
Muy bien. Pasaba a traerte unas cositas que te quería regalar. ¡Qué guay! Pues esto me viene estupendo para los colores. Pues este le voy a poner ahí en la mesita, en la sala de espera. Son plantas machacadas y se mezcla con agua caliente. Parecen tés. Huele genial. Huele genial. Pues dan mucho cuerpo y mucho brillo. Y para ti te iría fenomenal este, el Cooper. Oye, Eva, que me encantan los tintes naturales. ¿Que cuándo puedo coger una cita? Pues te la doy ahora mismo. Fenomenal. Pues a las 9. Genial. Fantástico, pues ya te quedas anotada, Alba. ¿Un cafetito rápido? Sí, claro. Pues vente. Me encanta el aire que le has dado a la peluquería. Me alegro de que te guste. Empecé a trabajar en Madrid, estuve 6 años, luego vine a vivir a Torrijos y comencé a trabajar en Toledo. Después de ser madre y de reincorporarme de mi baja maternal, decido montar mi propio negocio. Y durante todos estos años me he ido formando en diferentes técnicas, porque quiero que mi clientela esté a la última. Sí me dio miedo emprender porque yo aquí en Torrijos era forastera, como ellos dicen, y no me conocía a nadie. Finalmente terminé aquí, que este local me parece una maravilla porque es muy cómodo, está a pie de calle. Tenemos un área infantil para cortarle el pelo a los niños. Me encanta mi trabajo porque es muy gratificante. Bueno, cuéntame, ¿qué idea tienes? Pues me gustaría cortarme el pelo para donarlo. Tiene que ser 30 centímetros. Ya es la tercera vez, creo, que dono la coleta. La primera vez lo doné a la Asociación de Cáncer de Mama y la última vez también lo mandé a Mechones Solidarios. Me gusta que lo puedan utilizar para hacer una peluca a alguien que lo necesite. Ver cómo sale la gente contenta cuando se ven físicamente bien, porque eso también levanta mucho la autoestima. Son días muy importantes en los que formas parte de la vida de los demás. En mi negocio trabajamos con las primeras firmas, una de ellas es Icon, tiene dos tipos de coloraciones, una que es vegetal y la otra que es semivegetal. Una de las coloraciones es las tierras, son hojas machacadas, secadas y filtradas. Esta coloración es totalmente natural a gente que tiene alergia. Cuando viene alguien con el cabello estropeado por productos químicos, lo recupera casi al 90%. Ionela lleva la parte de manicura y pedicura, que tenemos una zona específica solo para ello, y también de maquillajes. Tratarlas pues con mucho mimo, las damos un masaje en el lavabo, los pies se levantan, las ofrecemos un cafetito. De verdad que lo que me encanta y disfruto muchísimo día a día es haciendo mi trabajo. No lo hubiera cambiado por nada del mundo. Chicas, buenas. ¿Qué tal? Bueno, os traigo unos detallitos a cada una, ¿vale? Como tú tienes el pelo rizado, este para ti y este para ti. Este es de India, son de aceites esenciales y es una maravilla, huele a ámbar. Esto es champú, aceite y mascarilla. Qué pasada la caja también, Y este es la línea orgánica. Lleva también extracto de CBD, calma el cuero cabelludo. Estupendo. Sí, genial, me alegro un montón. Ya me contaréis qué tal os va. Genial, muchas gracias. Hasta luego, chicas. Adiós, Eva. Decora tu evento. Somos María y Mara. Vengo de Venezuela, tengo 13 años en España y de las primeras personas que conocí cuando llegué aquí fue María. Desde que llegué nos acogió a mi marido y a mí como familia. Yo tengo un niño de 5 años y una niña de 2 años. Igual yo, una niña de 5 y una de 2. Al final es un apoyo mutuo, cuando nosotras tenemos que salir a un montaje, salimos fines de semana, salimos sábados, salimos... noches. El trabajo no se podría hacer si no estamos los dos. Compartimos las tareas y compartimos también... el horario. Yo soy auxiliar de enfermería. Estaba trabajando en un hospital en Madrid. Teniendo dos trabajos alguien, pues es muy difícil. Yo soy periodista. En Venezuela he trabajado durante toda mi vida. Aquí a España sí que es verdad que quería dar también un cambio de rumbo. Me gusta más el área del diseño, de la creatividad y todas esas cosas y esto me gusta mucho. Hace 5 años, de forma casera, hicimos el cumpleaños de mi hijo mayor.
decidimos lanzarnos a ello. Después de 2 años soñando montar un negocio algún día con lo que en realidad nos gusta, que es la decoración de eventos, hemos decidido a dar el paso y aquí nos hallamos. Parece que estamos tan conectadas que pensamos lo mismo y muy buen rollo en todas las cosas que estamos trabajando. Pero no hay nada que puedas hacer sola, siempre es mejor pensar entre dos. La idea que no tiene una la tiene la otra. La idea necesitaba más de una persona para crearse a la hora de cargar, descargar, mover el mobiliario. No nos gusta, nos apasiona, nos encanta. Echamos muchísimas horas al trabajo que hacemos, que si no nos gustara, yo creo que no se podría. Los inicios fueron duros. Todavía recuerdo aquel mensaje de la calesa del mesón. Estaba Fátima conmigo y me animaba a crear una empresa. Y ese año nos contrató de su parte, gracias también a Lidia de Espacio en Blanco. Escaparates son las redes sociales, nos vendemos a través de ellas. Nosotras queremos que cada decoración sea especial. Trabajamos también mucho con muebles reutilizados. Podemos decir que somos unas artesanas de los globos. El cariño con el que lo haces cuenta muchísimo. Pues de toda la relación que nos une, que empezamos juntas, pues evolucionar juntas. ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito, chicas! ¡Qué curro tiene esto, eh! Es increíble, muchas gracias. Una sesión que le van a regalar como por sus 2 cumpleaños, así que me viene genial. Soy Monse González, estudié en Torrijos aquí en mis inicios, aquí me enamoré y aquí me quedé. Y aquí me casé y aquí tengo a mi hijo también. Estudié informática, exactamente técnico especialista en equipos informáticos. En aquella época pues no había mujeres que estudiaran esa temática. Estudié lo que realmente quería, ¿no? Aunque fuera un mundo de hombres. En un viaje a China me cambia la vida, en el 2017. Yo venía también del arte, pero en este caso del dibujo y la pintura. Y bueno, acompañaba a mi marido en su viaje, pero porque realmente lo que yo quería era viajar. Y tuve la suerte de tener al mejor formador y mentor a mi lado, que era con la persona que dormía. Me convertí en una fotógrafa humanista, me enamoré del alma de las personas. Y desde el 2017 pues me dedico profesionalmente a ello. Creo mi propio estudio fotográfico y comienzo a hacer fotografías, mal llamadas, BBCs, bodas, bautizos y comuniones, eventos fotográficos y también proyectos audiovisuales para marcas. Y la verdad es que disfruto cada minuto con mi trabajo. En el año 2019 nos contrata el gobierno chino para un proyecto fotográfico turístico en la mágica Zhejiang. Realizamos eventos, imparto formación por toda España y online, y en el 2022 me convierto en la primera mujer en ser presidenta de la Confederación Española de Fotografía, en sus entonces 36 años de historia. Y bueno, a raíz de entonces mi vida da un vuelco vertiginoso de congresos, ponencias, masterclass, por toda la geografía española. Asisto como jurado fotográfico en certámenes nacionales e internacionales. Y en el 2023 lanzamos el libro Composición y color, aplicación práctica en fotografía, en el que yo soy coautora junto a mi marido. Y la verdad es que estamos súper contentos porque llevamos por la segunda edición. Me hacen embajadora el año pasado de una marca muy importante de iluminación como la marca Fotis. Y bueno, conseguimos también que Torrijos, en este año 2024, sea un epicentro fotográfico nacional e internacional. En enero se celebró el primer congreso de la Federación Castellano-Manchega de Fotografía y ahora en junio se inaugurará la sala FIAP de la Federación Internacional de las Artes Fotográficas. Y para finalizar, en noviembre, con el Congreso Nacional de la CEF, culminaremos este año fotográfico. Tengo que agradecer muchísimo al Centro de la Mujer, que aunque yo soy torrijeña de adopción, aunque me considero torrijeña, en el año 2023 me nombraron Mujer Empresaria del Año. La verdad es que yo a Torrijos le debo mucho. Le debo mucho por todo lo que me ha dado. Aquí impartimos cursos de fotografía con el ayuntamiento y llevamos por el quinto año. A finales del año pasado me dicen que van a crear un programa de televisión, un amigo nuestro que es realizador en Televisión Española, de fotografía, y que quieren contar con nosotros. Nos convertimos en colaboradores de un programa, La Aventura del Saber, en Televisión Española, en la 2, en nuestra sección La Aventura de Fotografía. En esta vida hay que perseguir un sueño, y si yo lo estoy consiguiendo, cualquiera que se lo proponga y que se forme lo puede hacer. El único fracaso es no intentarlo.